Buenas, señoras y señores. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Survival al Perpento. Estaba aquí para editar. Nada, lo primero es lamentar el retraso en el último vídeo y este. Bueno, problemas técnicos. También yo estaba un poquito así, un poquito pachucho. Y bueno, he visto que en Facebook, bueno, aunque no hemos subido cosas, he visto que ha habido un poquito de movimiento. Y nada, estoy aquí pues para hacer la revisión de equipo. En unos días hacemos la operación cenar fuera. Quedaremos unos cuantos. Gente de Zaragoza, gente de Cataluña. Y quedaremos en un punto por allí cerca, en la comunidad de Aragón. Y bueno, ahí os pongo la revisión de equipo. Hasta ahora. En esta salida he optado por esta mochila. Es una mochila de 100 litros. Que ocupa... Entran varias cosas. Se puede coger, se puede poner en la espalda. Y bueno, es de la marca reconocida de la multinacional de deportes. Y bueno, ¿qué es lo que me voy a llevar? Ante todo, primero, botiquín. Ya os enseñé un vídeo anterior este tipo de mochila. La uso de botiquín. Linterna, navaja, cuchillo. ¿Qué más? Esto es un invento que me he hecho yo. Es un paravientos para ponerlo en el suelo y que si hace un poquito de brisa, pues poder cocinar. De esto me lo hice yo con unas placas de una aleación de aluminio con unas bisagras. Se puede plegar así y bueno. Luz para la zona. Hamaca, que ya os la enseñé. Por si quiero echar un rato, descansar, lo que sea. Un hacha, que ya os enseñé también. Ropa impermeable. Esto es un peto que adquirí ya hace tiempo. La verdad que impermeabiliza bastante. Te llega hasta aquí. Luego también está la chaqueta a juego. Se compra por separado. Aquí tenemos el tarp para cualquier cosa. Aquí tengo lo que sería el fogón, el cazo, la botella de gas y los cubiertos, que también os lo enseñé en un vídeo anterior. Un palo por lo que pueda pasar. Luego, con esto es la típica bandeja de microondas, que tiene tres patas, que queda en alto. Le he cortado dos patas y esto lo he hecho a modo de parrilla. Por si quiero hacerme algo de carne, lo que sea, o una sartén que tengo por ahí. Otra sartén con mango, se puede adquirir en cualquier ferretería por 3 euros, 4 euros más o menos. La más económica de la ferretería. Ropa de recambio siempre hay que llevar porque vamos a una zona de agua y vamos a ir. Hay que acceder con kayak a la zona donde vamos. Y siempre es bueno tener ropa de recambio. Esto es el aislante inflable para dormir. Tienda de campaña pequeña. Para una persona, incluso para dos personas está bien. Para una persona tienes bastante espacio para dejar tus cosas a un lado y tal. Esto es un cubo plegable. Por cualquier cosa, si no sé, si hacéis fuego, tenéis el cubo al lado con agua, por cualquier cosa, cualquier accidente que pueda pasar, pues tienes el cubo al lado y pum, y se plega así en su rejilla. Luego tengo esto, que es una ducha que compré hace años para viajar a la playa. Esto lo más seguro que lo usemos para lavarnos las manos con el agua del río, no para lavar los enseres, porque bueno, el agua del río, ya sabéis, habría que hervirla luego. Y esto es una bolsa estanca.
de 20 litros me parece que es, no estoy seguro. Las lonas que ya conocéis, impermeables, una la usaré a modo de aislante en el suelo, encima de la tienda. Cafetera, que no falte, porque si no hay café yo no voy. Y nada, y eso, y la opción de la mochila esta es porque es más grande y o la llevas modo deporte o la llevas en la espalda. Luego me llevaré esta chiquitita también, que sería para llevarme lo que es la comida para 3 días, y viernes, sábado, domingo. Iremos llegando a la zona de acampada, bueno, a la zona de pernocta, gradualmente. Primero llegará, a lo mejor llega Fran Llor el primero, luego a lo mejor llego yo, luego más tarde a la noche Carlitos con otra gente de Cataluña. Y bueno, ¿y qué más? Pues poco más. La comida y nada. Ah, bueno, lo saco de dormir de invierno. Lo saco de dormir, lo tengo en la habitación, que lo estoy usando estos días y la verdad que bien. Y eso, espero que os guste el vídeo, que os sirva de ayuda a esos suscriptores que nos piden, oye, enséñanos qué os lleváis y tal. Luego también por aquí una sierra para cortar, para encontrar leña, hacer algo de bushcraft. Y bueno, pues nada, un saludo.